quien con un equipo de 30 docentes altamente capacitados en el nuevo enfoque de la enseñanza y aprendizaje, formamos estudiantes competentes bajo los principios de puntualidad, disciplina y eficiencia. Además, nuestra institución cuenta con más de 430 estudiantes en los niveles de primaria y secundaria. Brindamos también los servicios de taller de computación, de danza, inglés, música, taller de expresión literaria. A lo largo de nuestras presentaciones, hemos logrado gallardetes, gonfalones, por nuestra participación cívica y patriótica, que con cariño y afecto lo hacemos permanentemente, y hoy lo demostramos a nuestro paso por la tribuna oficial, rindiendo el homenaje a nuestro héroe nacional, José Olaya Balanza. Y nuestro éxito está en la puntualidad, la disciplina y la eficiencia. ¡Viva la gesta heroica de Olaya! Es el mensaje de Yachayhuasi. Su paso gallardo. De esta manera las instituciones tributan el homenaje merecido a nuestro héroe nacional José Olaya Balanza. En la pista de desfile de la institución educativa Mariano Santos Mateo, secundaria, ubicado en San Genaro de Villa, con la dirección de la licenciada Hilda Peñavera. Bajo nuestro lema, puntualidad, disciplina y estudio, cuenta con los niveles de inicial, primaria y secundaria. Los miembros del jurado calificador han estado integrados por el técnico jefe superior Ejército Peruano, Felipe Néstor Hernández Hernández. Fuertes palmas para él. Alférez Policía Nacional del Perú, José Alexis Azañedo Cordero. Suboficial técnico de tercera Policía Nacional del Perú, Luis Eduardo Cifuente Ramos. Han tenido la gran misión de calificar este hermoso desfile. Felicitaciones a todas las instituciones participantes. Hoja de calificación, instituciones educativas especiales. Segundo lugar, Beato Edmundo Reis. Primer lugar, instituciones educativas especiales. Sede, Santa Isabel. Hoja de calificación inicial particular. Quinto lugar, pequeñas y grandes sonrisas. Cuarto lugar, María Reina. Tercer lugar, San Isidro Labrador. Segundo lugar, Príncipe de Asturias. Primer lugar, inicial particular, María Montessori. Hoja de calificación inicial estatal. Quinto lugar, institución educativa Integración. Cuarto lugar, Capullitos de Jesús. Tercer lugar,
Parroquia Jesús Maestro. Segundo lugar, Buenos Aires de Villa. Primer lugar, inicial estatal, Cuna Jardín San Francisco. Hoja de calificación primaria particular. Quinto lugar, Santísima María. Cuarto lugar, El Hogar. Tercer lugar, María Reich Gross Newman. Segundo lugar, Santo Domingo. Primer lugar, primaria particular, institución educativa Divino Maestro. Hoja de calificación primaria estatal. Quinto lugar, María Inmaculada. Cuarto lugar, Augusto Gutiérrez Mendoza. Tercer lugar, San Martín de Porres. Segundo lugar, Enrique Nerini Collazo. Primer lugar, primaria estatal, institución educativa José Joaquín Inclán. Hoja de calificación secundaria particular. Quinto lugar, institución educativa El Hogar. Cuarto lugar, Gracias Jesús. Tercer lugar, Cristo Rey. Segundo lugar, Santo Domingo. Primer lugar, secundaria particular, institución educativa Divino Maestro. Hoja de calificación secundaria estatal. Quinto lugar, José Olaya Balandra. Cuarto lugar, María Auxiliadora. Tercer lugar, Juan Pablo II. Segundo lugar, Enrique Nerini Collazo. Primer lugar, secundaria estatal, institución educativa Emilio Soyer Cabero. Atención. Atención. A continuación, los 10 colegios particulares, secundaria particular que desfilará el 29 de junio. Divino Maestro, Santo Domingo, Cristo Rey, Gracias Jesús, El Hogar, Mariano Santos Mateo, El Sembrador, María Reich Gross Newman, Yachayhuasi, San Genaro. Secundaria estatal que desfilará el 29 de junio. Emilio Soyer Cabero, Enrique Nerini Collazo, Juan Pablo II, María
María Auxiliadora, José Olaya Balandra, Brígida Silva de Ochoa, Ribagüero, San Pedro de Chorrillos, César Vallejo, Santa Teresa de Villa. ¡Felicitaciones!